Y el video con Sara, la gente es como ¡A huevada. Ey, voy a poner modo sub si siguen haciendo niños ratas ahí. No hay ningún hijo puta video porno con Sara Blonde. Yo lo que hice fue prestarle mi seteo para que hiciera un video porno en mi casa. No soy yo. Marica, yo me di cuenta, weón, que yo creo que a mí nunca, o sea, yo me di cuenta que a... yo no yo no voy a poder hacer un video porno nunca, de verdad. Si había gente que me escribe y me decía, "Oye, huevón, ¿cómo vas a dejar que culen en tu casa?", como si ellos nunca culieran en su puta vida, papi. Eso fue una experiencia. De verdad. Usted estaba viendo ahí, bro. Nosotros estábamos viendo todos. Estábamos Chanti, el Chloe, estaba Aren. Estábamos todos ahí en la puerta viendo. Y no es algo como excitante. Era, era algo gracioso. A ver, primero, perro. Un actor porno se cuida más que cualquier hijo de ustedes. La mayoría aquí culea y hasta sin condón con una vieja que ni conoce. Esa gente se cuida hasta la chimba, ¿me entiendes? O sea, tipo por ese lado, a mí no. Marica, eso no. Ellos mantienen todo muy al día, ¿me entiendes? Esa gente cuida mucho. El caso es que fue muy gracioso porque nosotros subimos. Papi, apenas subíamos. Tenía nazará a Sara blonde. Como que con la, el pie en la cabeza. Ese marica le, le estaba estripando la cabeza con el pie. Esa vieja estaba gritando y dice. ¡Mi cabeza! Y papi, yo no estaba entendiendo qué estaba sucediendo, de verdad. Yo subí, yo, ay Marica, pero ¿qué es este video, huevón? Eso está. Bles no dijo nada porque salir al letrero, no, pues Bles no sabe, pero aún así, huevón, dice es que Bles no sabe, aún así qué va a decir. La gente es como, oh, huevón, es como si alguien, usted, usted nunca han visto Can 4. esas viejas, huevón, que volean dedos, huevón, en Can 4. De fondo se escucha puro Bles y Ryan Castro, <laughs> eso es lo que se escucha. Entonces, yo tengo eso de siempre, Bles, vale darle publicidad, Bles siempre, pero. Publicidad es publicidad. Yo lo he dicho muchas ¿Usted cree que los que culean o los que ven porno no escuchan música? Ya la gente tiene que dejar el tabú del porno. Ahí me escribió Carlos y me dijo: No puedo creer que me vaya un día para el. Me voy un día del país y apenas regreso, me cuenta que tienes un video porno. Huesco, no te puedo soltar ni un segundo, ¿qué? Marica se enojó hasta la chimba. Yo le dije: Huevón, ya me voy a ir de la casa. Yo, la verdad, en mi casa no lo hubiera hecho. Pero, como yo ya me voy de esta casa, tío, dije. Déjame vivir la experiencia. Yo quiero ver qué se siente ver un video porno en vivo. Y ahí la vivimos. La verdad, no fue la gran cosa normal, weón. Eso no es excitante, nada, súper X. Pero bueno, se tacha una cosa de la lista. El día que yo me muera, marica, yo tengo muchas cosas tachadas por decirle sí a cosas que la gente dice que no. Y ya. Y mi vida la disfruto resabroso. Tachado ver un video porno en vivo. Ahí está. Tachadísimo. No es como que nadie había hecho nada ya en ese mueble, ¿sí o okay? qué? Empezando porque cada vez que traemos viejas aquí, como aquí solo hay la cama mía y la de Arena, a Chanti le toca culiar en el mueble. Chanti ha culiado más en el mueble que cualquier persona en este mundo. Son anécdotas chingas de contar en unos años, obvio. Hola Marisela, ¿cómo estás? ¿Qué se dice? Pues con eso me gusta de tú. Ok, brother, increíble reacción. Ya no culea más en ese mueble, ¿Quién dijo que no, brother. Marica, o sea, si vos estás con tu amigo o con alguien... ¡Eh, préstame la cama para culiar! Préstame tu cama, por favor, por favor! Weón, yo de la presto, yo no soy tan gonorrea. Toca, brother. Marica, a mí me ha tocado prestar la cama chantilla. ya. Lo que hay, weón, si esos hijos de puta no tienen cama. Bro, ten cuidado, la próxima, no vaya a ser que... <laughs> Pero cambia el colchón, sábanas. Lo, lo, lo que les digo, weón, esa gente cuida más que. Es que perro, yo no entiendo. Yo siento que a la gente le falta mucho madurar en muchas cosas también, aprender muchas cosas. Me picó un hijo de puta zancón en el cachete, weón, por eso se me así. De verdad, yo, yo culiaba hasta en la cama de mi mamá sin que mi mamá se diera cuenta del otro día, mi mamá durmiendo ahí relajadita. Ay, lo no, ver.